Hola amigos, ¿cómo están? Hola amigos, ¿cómo están? Mi nombre es Diana Patricia Pérez del taller de Decorarte en FOMI y le damos la bienvenida a esta hermosa aula virtual de la Galletica Feliz. La Galletica Feliz está elaborada con los modeladores de Rizor Artesanatos. Recuerden que en Colombia somos los únicos profesores acreditados y únicos distribuidores autorizados por Rizor Artesanatos. Por Rizor Artesanatos. Espero que la disfruten mucho y nos vemos al rato. Para esta aula virtual vamos a utilizar los modeladores de Rizor Artesanatos. Recuerden que en Colombia Decorarte en FOMI es el único distribuidor autorizado y el único profesor acreditado por Rizol. Para la carita de la galleta vamos a utilizar el kit de bolas, que viene en 6 tamaños diferentes. Para la carita vamos a utilizar el número 5. También vamos a utilizar estos modeladores que son hermosos, que vienen bien detallados. Es el kit de cupcakes, vienen en 3 tamaños diferentes y vamos a utilizar el kit de dulces, que es este que tenemos acá. Vienen 10 diseños diferentes de dulces. Vamos a aplicar el modelado de estas hermosas piezas. Vamos a comenzar con el cupcake. Vamos a tomar este que es el más pequeño. Voy a explicar uno. Y con esta explicación ustedes pueden modelar los otros dos diseños. Vamos a tomar la plancha y vamos a calentar un pedacito de foamy. Dos deditos más grandes que el modelador y vamos a esperar a que caliente bien. Vamos a esperar a que el foamy se ponga blandito y se vaya levantando. Una vez caliente vamos a ponerlo encima del modelador y vamos a presionar. Esperamos a que enfríe para que no se pierda el diseño del modelador. Miren cómo queda la pieza modelada. Marca muy bien el foamy. Los modeladores de Rizor Artesanatos, recuerden que son 100% calidad y exclusividad. Una vez termoformada esta pieza, vamos a aplicarle pegamento de doble contacto en todo el contorno. Al pegamento vamos a tomar una tapita y la vamos a pegar encima del modelador. Tenemos que esperar a que seque y vamos a recortarle los excesos que tenemos acá más adelantado porque ya está seco. Recuerden que tenemos que darle un tiempo de secado. Ya este está completamente seco. Vamos ahora a tomar una tijera, pequeña o grande dependiendo del gusto de cada quien, y vamos a recortar por todo el contorno. Recuerden que si está bien pegado no tenemos por qué temer de que se nos vaya a abrir la pieza. Y de esta forma queda recortado el cupcake. Recuerden que tenemos que modelar los tres diseños. Vamos a tomar ahora un pedacito de foamy, tiene que ser un color ocre, y vamos a modelar. Esta es la cabecita de la galleta. Esto es simplemente para que ustedes vean cómo vamos a hacer la cabecita, porque la cabecita acá la tenemos adelantada. Aquí vamos a calentar, vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a calentar el foamy y vamos a termoformar con nuestro modelador número 5. Vamos a esperar a que enfríe para sacar la pieza del modelador. Y miren cómo queda perfectamente modelado. Vamos a hacer un procedimiento, vamos a aplicar pegamento por todo el contorno de nuestra cabecita y le vamos a poner una tapita encima. Vamos a esperar a que seque y vamos a recortar el exceso con una tijera grande en forma recta. De esta manera debe quedarnos la pieza totalmente recortada. Recuerden que esta es la carita de la galleta. Miren cómo queda de bien modelado, tiene buena figura, queda totalmente redondo. Hacemos presión y no se nos daña la pieza modelada. Ahora vamos a hacer la carita, vamos a maquillar la carita de nuestra galleta.
Vamos a utilizar tres colores diferentes: vinilo blanco, vamos a utilizar el vinilo amarillo y vamos a utilizar el vinilo café. Vamos a comenzar con el blanco y vamos a tomar un pincel de cerdas duras que esté viejito. Vamos a hacer toquecitos en toda la carita de la muñeca. Esta técnica se llama la técnica del ponceado, que es dar pequeños toques a nuestras piezas. Una vez ponceada nuestra pieza con blanco, vamos a pasar con el color café y vamos a poncearlo con un pincel diferente. Vamos a tomar otro pincel pues para que no se nos ensucie el blanco, porque más adelante vamos a dar iluminaciones. Vamos a cargar el pincel con café y vamos a descargar el exceso. Y vamos a seguir ponceando todo el contorno de nuestra carita y en el centro. Ahora vamos a tomar el vinilo amarillo y vamos a cargar el pincel. Este pincel, si no hay necesidad de cambiarlo, simplemente vamos a cargar y descargar, porque no quiero que me quede totalmente amarillo. Simplemente es para dar una pequeña iluminación en el proyecto. De esta manera debe quedarnos la carita de nuestra galleta. Ahora vamos a empezar a maquillar nuestra galletita. Aquí vamos a hacer una marcación, unas pequeñas onditas, que es donde va a ir la crema blanquita de nuestra galleta. Vamos a marcar los ojos. Y para marcar los ojos vamos a guiarnos primero por medio de la naricita. Vamos a poner la nariz en todo el centro de nuestra galleta y vamos a marcar la boquita en esta parte de aquí. Ahora sí, vamos a colocar los ojos. Para marcar los ojos voy a utilizar las plantillas de Sarona Manualidades. Son unas plantillas de la cual su distribuidora autorizada en Colombia es Sandra Caterine. Vamos a utilizar la lámina D y el número D7. Vamos a colocarlo en esta parte de acá, donde está la nariz. Miren que esta plantilla trae la marcación de la nariz y por el material con que está hecho, nos da facilidad para poder colocarlo sobre este tipo de piezas modeladas. Entonces acá está la naricita de nuestro galletica y aquí vamos a marcar los ojos. Estas plantillas están disponibles en toda la región Caribe. Lo pueden adquirir por medio de nuestro taller Decorarte en Fomi. Estamos autorizados por su distribuidora aquí en Colombia para poder venderlas en toda la región Caribe. Acá quedan marcados los ojitos, la naricita y la boquita de nuestra galletita. Vamos a rellenar los ojitos de nuestra galletita con el color blanco. Ahora vamos a tomar el color café y vamos a darle unas sombras en todo el contorno de nuestro ojito. Vamos a aplicar la técnica de frotado.
Ahora con la técnica punta de tinta vamos a hacer la cremita de nuestra galletita. Vamos a tomar vinilo blanco, vamos a aplicarle agua. Cuando veamos que la pintura nos quede bien diluida, bien aguadita, podemos decir que está a punto de tinta. Vamos a cargar el pincel de forma circular, cargamos dándole un movimiento circular al pincel y descargamos. Y vamos a marcar toda la crema de la galleta. Vamos a empezar a pintar la parte interna de los ojos. Vamos a cargar el pincel angular con vinilo siena y vamos a marcar con la punta más larga hacia abajo. Vamos a pintar las pestañitas de nuestra galleta, así como la vemos de este lado. Vamos a tomar la misma técnica punto de tinta, vamos a diluir un poco de pintura en agua y vamos a tomar un pincel light. Vamos a cargar el pincel haciendo un movimiento circular y vamos a descargar el exceso. Vamos a hacer las pestañas de adentro hacia afuera. Y de esta forma deben quedar los ojitos de nuestra galleta. Bueno, ahora vamos a darle un poquito de calor a la naricita de nuestra galleta para que quede con volumen. Entonces vamos a tomar un bolillito para porcelanicrón bien pequeñito y vamos a calentar la naricita en la plancha. Vamos a esperar a que caliente bien y con una esponjita vamos a darle unos toquecitos circulares para que nuestra naricita quede con volumen. Una vez hecho esto, vamos a pegar la nariz debajo de los ojitos de nuestra galletita, en esta parte de acá. Lo vamos a pegar con pegamento doble punta. Estas piezas que tengo acá ya están adelantadas. Ya la sombreamos, recuerden que aplicamos siempre la técnica de flotado que es con pincel angular. Vamos a tomar esta tirita de foam, más o menos tiene medio centímetro de ancho y vamos a pegarla por todo el contorno de nuestra galleta. Ahora vamos a tomar el lacito, vamos a aplicar pegamento de instantáneo en el centro, unimos centro, esperamos a que seque un poquito y le vamos a pegar esta tirita y hacemos presión y lo vamos a pegar en la parte de arriba de nuestra galletita.
Miren cómo va quedando hermosa nuestra galletita. Ahora por último vamos a darle las iluminaciones blancas. Y vamos a tomar un pincel angular. Vamos a descargar el exceso y vamos a hacer unas iluminaciones en todo el centro del ojo de nuestra galletita. Ahora vamos a tomar un pintapuntos y vamos a hacerles punticos de iluminación. Vamos a hacer un puntico arriba. Y vamos a hacer varios punticos en la parte de abajo. Ahora por último vamos a tomar un rubor fucsia y con una brochita vamos a sombrear las mejillas de nuestra galletita. Iluminaciones con un pintapuntos. Y así quedó terminada la carita de nuestra galletita. Vamos a seguir armando lo que es ya nuestro potecito de vidrio. Vamos a dejar esto acá a un ladito. Y este es un pote de vidrio que era de café. Ustedes pueden utilizar el que tengan ahí en su casa. Vamos a cortar un rectángulo que dé el ancho de nuestro pote. Porque como es de vidrio, es muy difícil de que la silicona o cualquier otro pegante lo diera bien al vidrio. Entonces vamos a tomar un rectángulo para que case acá y lo podamos pegar borde a borde. Este rectángulo lo vamos a sombrear con el vinilo azul y vamos a tomar un pañito. Vamos a tomar un pañito y lo vamos a enrollar en nuestro dedito. Este pañito lo vamos a humectar un poquitico con agua, que no quede muy mojado. Vamos a descargar un poco el exceso de agua y vamos a cargar nuestra puntica y vamos a tomar una paleta y vamos a descargar para que no vayamos a manchar nuestra pieza. Ahora vamos a sombrear los bordes de nuestro rectángulo. Esta es una forma práctica, rápida y súper fácil para sombrear en piezas grandes en foamy. Da el mismo efecto de frotado que hacemos con el pincel angular. Una vez hecho esto, vamos a tomar un pincel abanico de cerdas duras, que es este que está acá, y vamos a aplicar con el pincel seco. Vamos a hacer como si estuviéramos haciendo una textura de jean. Vamos a cargar el pincel con azul, descargamos un poquito y vamos a abrir las cerdas y vamos a hacer un barrido vertical y un barrido horizontal de esta manera. Ahora vamos a bajarle un poco el color y vamos a tomar vinilo blanco el pincel abanico seco. Vamos a cargarlo con vinilo blanco, tratamos de abrir las cerdas y vamos a aplicarlo encima de lo que ya habíamos texturizado y hacemos el mismo procedimiento. Ya una vez texturizado en nuestro pedacito de foamy, vamos a aplicar pegamento de doble contacto en estos dos laterales y vamos a colocarlo encima de nuestro potecito y vamos a pegar borde a borde.
primero pegamos puntas y después pegamos en el centro para que no nos vaya a sobrar nada. Y queda bien justo, no se nos va a salir de nuestro potecito. Y aquí vamos a empezar a armar lo que es nuestra galletica. Vamos a terminar de decorar esta pieza que es el cuello. Acá lo que hicimos fue unos punticos negros y vamos a unir esos punticos con vinilo blanco, el pincel liner y como si estuviéramos haciendo unas costuras. De esta forma debe quedar. Estas son las alitas de nuestra galletica. Vamos a tomar un texturizador para porcelanicrón. Vamos a calentar nuestras alitas con la plancha. Una vez caliente lo vamos a colocar sobre una base y vamos a hacer presión con nuestro texturizador. Y de esta forma quedan marcadas estas figuritas en las alitas de nuestra galleta. Una vez recortadas las alitas de nuestra galleta, vamos a tomar un pincel de cerdas duras, vamos a cargarlo con ocre y vamos a descargar el exceso en un paño. Lo que vamos a hacer es como especie de un barrido en todo el contorno de las alas de nuestra galletica y vamos a hacer un barrido en el centro para resaltar la textura que habíamos hecho anteriormente. De esta forma vamos a pegar las piezas de nuestra galleta. Estas son las alas y este es el cuello. Miren que las alitas van debajo del cuello. Ya una vez pegado esto, vamos a pegar la cabecita de nuestra galleta en todo el centro con pegamento instantáneo. Y de esta forma debe quedar la carita de nuestra galleta pegada ya en nuestro potecito de vidrio. Ahora vamos a decorar el contorno de nuestra galleta con esta cintica que ya la venden así. Vamos a aplicar silicona caliente. Y vamos a ponerla en todo el contorno. De esta forma debe ir quedando ya nuestra galletica. Ahora vamos a decorar la parte de la tapa de nuestro potecito. Vamos a tomar la tapa y la vamos a montar sobre una base. Y en la plancha vamos a ir calentando un cuadradito de foamy más grande que el tamaño de la tapa. Vamos a esperar a que el foamy se ablande y una vez caliente el foamy vamos a termoformar la tapita. Vamos a hacer presión y vamos a mantener así estirado mientras que el foamy se va enfriando. Una vez que ya el foamy está frío vamos a recortar un poquito el exceso de la tapita y vamos a pegar con pegamento instantáneo. Una vez pegado con pegamento instantáneo, vamos a recortar por todo el orillo de nuestra tapa. Ahora a esta tapita le vamos a pegar otro orillo, que es este. Lo que hicimos fue cortar un rectángulo y estas marquitas se las hicimos con el pirograbador. Aquí doblamos más o menos a un centímetro y lo vamos a pegar en todo el contorno de nuestra tapita. Que quede un poquito más arriba de la base de la tapa. Vamos a darle ahora sí unas sombritas con el color siena.
y la técnica del pincel seco. Acá ya están los cupcakes decorados. Vamos a explicar cómo hicimos para pintar estos de acá. Como ya saben, pues lo sacamos de esta manera, completo del color que lo querramos en cuanto a la crema. Y vamos a pintar esta parte de abajo con el color cielo. Una vez pintada toda esta parte con el color siena, vamos a darle iluminación con el vinilo blanco y con la técnica de pincel seco. Ahora vamos a tomar un pincel angular y vamos a aplicar la técnica de frotado con el vinilo naranja en todo el contorno de nuestro cupcake. Ahora vamos a tomar el color magenta y vamos a pintar la decoración que lleva en la parte de arriba. Vamos a empezar a decorar nuestro potecito en la parte de arriba. Fíjense que lo que hicimos con los demás ponquecitos fue resaltar todas las marcaciones que trae el modelador. Eso es lo que hacemos cuando le vamos a dar tanto la sombra como la luz. Todo esto fue aplicado con técnica de frotado y técnica de pincel. Estos chocolaticos los sacamos con estos modeladores que vienen en el kit de dulces. Son tres diferentes tipos de chocolate. Lo que hicimos fue termoformarlos y aplicar luz y sombra. Ahora acá en la tapa de nuestra galleta vamos a aplicarle silicona caliente. Vamos a hacer como si la tapita estuviera llena de crema, de dulce. Vamos a esperar a que seque. Una vez seco vamos a aplicar vitral blanco. Pedacitos de foamy color café y color marrón. Ahora vamos a pegar todas las piececitas que termoformamos encima del potecito. De esta forma debe quedar. Debemos tratar de ubicarlas de tal forma que todas alcancen a ver. Bueno, y así quedó totalmente terminado nuestro potecito de vidrio. Espero les haya gustado. Les dejo esta idea de reciclaje para que no botemos este tipo de potecitos ni las laticas que tenemos en nuestra casa, sino que las reutilicemos, la decoremos y, ¿por qué no?, también nos sirve como para darle un detalle a una persona especial. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Espero les haya gustado nuestra aula virtual. Recuerden el mensaje que dejamos en Facebook: empieza cada día con una sonrisa y manténla todo el día. Así que tratemos de sonreír siempre, dejemos atrás todas esas tristezas, todas esas depresiones, todas esas amarguras que a veces no nos deja seguir adelante. Pero recuerden que de la mano de Dios podemos superar todas esas adversidades, y que los invito a que cada día tengan esa sonrisa grandota en su boca. Y que sigan adelante con todos sus sueños, con todas sus metas, sus ilusiones. Así que hagamos una campaña para sonreír siempre. Muchas gracias por estar pendiente de nuestras aulas virtuales. Recuerden suscribirse aquí abajito en nuestro canal de YouTube, a dar clic en me gusta en nuestra fanpage www.facebook.com/decorarteenfoamy y a visitarnos en nuestras demás redes sociales, que dejamos la información más abajito. Y como siempre, mis amores bellos, les mando muchos besitos grandotototototes.
Que el Señor les bendiga siempre. Bye, bye.